Ahora, ¿qué otra sorpresa o novedad? A ver. Ahora hay un tape que te preparamos. Yo puse mi voz. Ay, qué lindo. Y es un poco la abuelita, la vida de la abuelita. Ahí vamos a ver. ¿Se llama así? Sí. A ver. A ver. Almorzando con Mirta Legrand. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Almorzando con Mirta Legrand. Abuelita, cuando veo el largo camino que has recorrido en estos años, siento un profundo orgullo por todo lo que lograste. Por tu disciplina, por tu responsabilidad, por tu dedicación y tu amor a la profesión. Esa niña de Villa Cañas, que debutó en la pantalla grande con tan solo 14 años, tenía muchas ganas de convertirse en una estrella. ¿Estoy contenta? Ay, imagínate. El día más feliz de mi vida. Y lo lograste con creces, abuelita. Porque como vos bien decís, Mirta Legrand, señores, ya es una leyenda. Por tu programa han pasado cientos y cientos de invitados, artistas, presidentes, deportistas, músicos, médicos, figuras internacionales, representantes de las disciplinas más diversas y de las ideologías más dispares. Este año, luego de 53 temporadas al aire, récord absoluto de permanencia en la televisión, el mundo entero se vio obligado a cambiar los hábitos y me tocó a mí. Mientras vos te quedabas en casa, me tocó ocupar tu lugar. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla. Espero estar cuidando esa silla como vos hubieras querido. Lo hice con todo mi amor incondicional y aprendiendo que esa silla no es fácil. Sé que hoy tu público, al que le has dado tu vida, estará feliz de verte sentada en tu mesa, la mesa más famosa del país. Y sé también que vos, después de un año muy difícil que te ha tocado vivir, estás feliz de volver a tu mesa. Una vez más, demostrando que tu amor a tu público es absoluto. Rosa María Martínez Suárez, Mirta Legrand, la chiqui, mi abuelita. Gracias por todos estos años de ejemplo, de pasión, de respeto y de amor. Te amo. Años, toda una vida, en la edad que tengo actualmente y sigo trabajando. ¿Sabes que en esta...? Gracias, chicos, por los aplausos. Gracias, Juanita. Gracias, Marcela. ¿Sabes que en este tiempo que he estado tan sola en mi casa y sin salir, me entró como una cosa de evocar mi vida? Y entonces pensaba todo lo que he pasado desde chiquita, todo maravilloso. Mi vida ha sido muy placentera. Daniel siempre me decía, sos una mujer de suerte, sos una mujer milagrosa, afortunada. Sí, y evoqué tantas cosas de mi infancia, de mi juventud, de mi niñez, de mis amores, de mis noviazgos, de mi casamiento. Yo me casé... ¿Noviazgos, dijo? Sí, noviazgos. Plantó al médico, ¿verdad? Plantó al médico. Plantó al médico.
Abogado era. Ah. ¿Era médico mendocino? Eran dos. La gente cree que yo nací casada, chica. Me casé a los 19 años, muy jovencita. Pero... La primera novia de negro. Sí, sí. Sí, vestida de negro, sí. Eso fue muy criticado. Nunca supe por qué. Hoy serías, ¿sabes qué? Tendencia. En la voz. Me hizo el vestido.